Así lo vio Goñi. Un repaso de las mejores jugadas del partido en la voz del máximo relator. Canta corazón, que los ojos otra vez van a latir ahí. Peñarol y Nacional otra vez, que la vida tenía escrita otra carta para ellos dos. Peñarol y Nacional otra vez, septiembre y mayo juntos de nuevo. Y una gota en el desierto que volvería a caer sobre el Uruguay. Peñarol y Nacional otra vez. A las 16, el campeón del siglo, Matías de Armas, daba inicio al juego que vivimos con Goñi en Oriental. Máximo. Sí. Bueno, atención, en el saludo protocolar se dijeron de todo cara a cara, Bentancourt y Aguerre. El VAR llamó al árbitro del partido que los rezongó, pero la cosa empezó más que mal para estos dos jugadores. Ahora, si el VAR lo llamó, es para una medida disciplinaria dura, categórica. Aguerre con Bentancourt en una ríspida situación de intercambio verbal groserísima. Por algo el VAR llamó. Bueno, va a comenzar el partido. Aguerre tiene que cambiar algunos picos de conducta. Y Bentancourt, bancarse alguna cosa, ¿no? Va a comenzar el partido disciplinariamente muy mal. Y va pitando el juez. Y movió Nacional, que defiende el arco. La tiene una Welfi. La pelota para izquierda, izquierda, que levanta para Carneiro. Salta, se eleva bien Méndez. Levanta la punta, despeja Mantía Anthony. Vuelve a tomar Peñarol. Levantando Leo Fernández, baja la pelota. El marcador y capitán Polenta. Levanta Polenta, que regala. La pelota larga, se toma una media Polenta. Quedó sentido, ¿eh? No está caminando bien Polenta, se quedó con la pelota Peñarol. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenía que ir a muchos lugares diferentes. Desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranzas, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, app y mucho más. El agradecimiento a Enrique, a Matías Franchini, a Ulises, todos quienes están apoyando técnicamente aquí a Radio Interna del Estadio. Al ataque va Peñarol, quien tenemos en estudios. Por favor, Matías. Juan Antonio Castro. Garantía absoluta, la pelota rota. Se escapa la bola, vuelca a jugar Peñarol. Tenemos 40.000 espectadores. Vaya donde vaya, caí bien, caíste con un Rosés. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Va levantando la pelota el Club Atlético Peñarol. Cacheteada Guzmán Rodríguez. La pelota abierta pide Camilo Mayada. Eduardo Arias, que salte y gana. Arroja la pelota abierta, el ataque va Peñarol. Lo va cruzando el hombre. Está golpeando a Leo Sequeira. Apareció Sequeira. Bentancourt, que ya comenzó ante el partido, irritable. Comienza a golpear, 1:30, se vino Peñarol. Hay un golpe de taco, vamos allá. Y en el centro cerrado. Y allá va despejando Chirinela, volca al peor palo. Hiciste Peñarol, despeja de sobrepique Polenta. Ha vuelto el capitán frente a 40.000 espectadores. Raro el comienzo del partido, antes en los primeros minutos. En los aspectos disciplinarios y en los aspectos clásicos. Allá táctico, rista violentamente Lucas Hernández, se escapa el agua, el que va a tomar Nacional. Ahogando a Nacional, el Mirasol con juego asociado dejaba lento a un tricolor que no encontraba la pelota y miraba cómo el local llenaba de amarillo y negro los espacios verdes del campo. A los 8, la primera carbonera, Leo Sequeira le bajó la luna a Maxi Silvera. El ariete desprovisto de marca la agarró de aire en la media luna y en vuelo sidral. Mejía con sus manotas salvaba a Nacional. A los 8, Peñarol con peligro ahogaba a Nacional, que poco podía respirar.
concurrió cerca de 40.000 hinchas Peñarol al estadio Campeón del Siglo. Arroja la pelota cortita, Méndez para Guzmán, Guzmán Rodríguez para Méndez para Guzmán Rodríguez. Atropella uno en su campo de juego, se va parando con Panorama, logra colocar la pelota rápidamente en dirección del número 7, Javier Cabrera. Cabrera coloca a Damián García, atropella lentamente, espera Nacional, se vació el juego, la pelota abierta para Lucas Hernández, capitán de Peñarol. Lucas Hernández logra colocar la pelota para Cabrera, Cabrera para Lucas, Lucas para Leo, Leo para Cabrera, Cabrera para Leo, Leo de taco para Lucas, Lucas Hernández que levanta centro, cabecea ya Sanabria, tiraron, impresionante ante el disparo de Silvera Mejía, lo mejor, 8 minutos 40, un voleo impresionante Silvera, gran atajada, envió la pelota, luego vuelo Mejía, viene el centro, sale Mejía, se queda con la pelota, enorme, enorme el portero de Nacional, Barda. El comienzo claramente superior Peñarol, manejando la pelota con Leo Fernández, suelto como titiritero, un gran pase, mejor definición de Silvera, extraordinario el panameño Mejía. Pudo sacar la cabeza de la U y respirar, demoró, pero llegó el tricolor con peligro. A los 33, Mauricio Pereira en tándem con Carneiro, sin base a la defensa carbonera, y Mauri sacó el remate en una baldosa, remate que daba en el palo, salvándole el pellejo a Guerre y dejando el primer U de la blanqueada por centímetros. A los 33 no pasaba a ganar Nacional. Partía como un bólido, recién Silvera, tremendamente atento Mejía, en 2-3 intervenciones Mejía, ha sido de lo mejor Nacional, de lo mejor del partido, cerca de 40.000 espectadores, lanza la pelota efectivamente Mejía, Mejía para Lozano, Lozano logra colocar la pelota para Romero, sustituto de Juan Izquierdo, vuelve a tomar la pelota Franco Romero, Romero que levanta centro, la pelota para Galino, cabece una vez, cabece otra vez, la pelota desciende atacante Carneiro, para mí embolsado, abrazado, el juez dice que no, toma la pelota Sequeira, la perdió el argentino, quita Sanabria, va Nacional, atropella Sanabria, va Nacional, de Sanabria para Ginela, va Nacional para Carneiro, para Pereira, palo, palo, el tiro Pereira, insiste Galeano, casi gol de Nacional, arroja por bajo Galeano, despeja Guzmán Rodríguez, insiste Galeano, tiro, rebota en Lucas Hernández, el palo, le dijo que no a Pereira, ahora se viene Nacional, se viene Carro. La gran virtud de Mauricio Pereira, ubicarse a la espalda de Damián García, le ganan permanentemente detrás de la línea del volante de contención de Peñarol. Peñarol se había salvado y estaba trastabillando. A los 40, una falta innecesaria de Carneiro lo despabiló y el carbonero volvió a traspasar la línea divisoria. Falencias en el defensivo tricolor dejaron a Cabrera libre por derecha, centro del 7, y apareció Sequeira solo. Polenta y Romero brillaron por su ausencia y otra vez Mejía agrandándose en su arco a quemarropa. Ahí, a boca de jarro, le sacó un cabezazo a Sequeira que casi deja seco a Nacional. Solo Mejía y solo por él no estaba en triunfo Peñarol. Siguen empatando 0-0, 39 minutos 50, pelota abierta para Ginela. Sigue primero Guzmán, ha vuelto abiertamente Guzmán Rodríguez, banco roja arriba, logra cabecear la pelota Franco Romero, vuelve a tomar Peñarol, salta Leo Fernández con Cabrera, Cabrera para Leo Fernández, corre, corre, trepa, trepa, quiere escapar de Anthony, siempre con la pelota Leo Fernández, atropello, busca el hueco, colocó para Mayada, arrima Mayada, Mayada para Cabrera, al segundo palo está, impresionante Mejía, hiciste Peñarol, otro centro y ataja Mejía. ¡Qué pelota le sacó Mejía al argentino Sequeira! Por Mejía no pierde Nacional. Mejía se está robando el espectáculo frente a 40.000 hinchas azorados de Peñarol. Segunda intervención magistral. Los hinchas de Nacional solamente mirando el partido. Bajaban los brazos a lo Manga, a lo Rodolfo Rodríguez. ¡Impresionante el panameño, Barra! Un gol y algo más. Está el panameño Luis Mejía, por algo Nacional hizo lo que hizo y lo esperó hasta el último momento el guardameta tricolor, una pelota muy bien servida por Cabrera, mejor cabeceada por Sequeira, lo de Mejía extraordinario, en un momento donde Nacional había equilibrado el clásico, apareció esta ofensiva poderosa del equipo carbonero. Vino Rosés, vino Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vino Rosés.
conoces. Y en el mundo entero, porque bueno y lo conoces. El vino más rico vos también tenés que probar. Parte de tu vida, el mejor vino nacional. En Montevideo y Uruguay se toma rosé. Y en el mundo entero, porque bueno y lo conoces. Vino rosé. Al descanso en el clásico sin goles por la sexta de la apertura, 0-0 para Peñarol y Nacional. En el segundo tiempo se desvincularon del fútbol, los minutos pasaban como plomo. Nacional tuvo un rapto de lucidez y le llegó a Peñarol a los 25. Bentancur tuvo que acomodarse en dos tiempos para definir. El remate al 9 tricolor le salió desviado y Aguerre se dedicaba a... Hay un centro, peligro. Entra Bentancur, tiró. Arriba el travesaño. Y Aguerre lo va a buscar, ¿eh? Y Aguerre lo va a buscar. Y para mí Aguerre está simulando a tiempo real una lesión de Bentancur. Erró el tanto, por lo menos mejores posibilidades de tiro. Bentancur fue a Aguerre a buscarlo. Y para mí Bentancur no le hizo mucho. De pronto los primeros planos televisivos dicen lo contrario. Y cayó como knockout, como un hombre de boxeo, como Groggy, Washington, Aguerre. El árbitro entiende que no corresponde de ninguna manera la reacción de Aguerre. Sí, Balakian, adelante. No, la verdad que es circense lo que hizo Washington Aguerre. Una payasada lo que hizo Washington Aguerre. Dedíquense a jugar, muchachos. Es fútbol esto. Casi convierte a Bentancur cuando la para le queda muy arriba y lograron complicarlo en la definición. Pero reitero, en un trámite de partido, ni Peñarol dentro, ni la hinchada afuera, está favoreciendo al equipo. Un disparate. Lo que acaba de hacer Aguerre es una falta de respeto a los grandes goleros de toda la vida de Peñarol. Sin necesidad de mentir, de hacer bulla, de ganarse rápidamente con pavadas a los hinchas en las tribunas. Una falta de respeto con la historia de los grandes goleros de Peñarol. De desvincular fútbol y de pelear, fueron a jugar. Peñarol se iba desdibujando con los cambios y entre lo que le quedaba se arrimaba y se animaba a ir Gastón Ramírez a los 38 con un claro y el remate casi Gastón, si se dedicaran a jugar. Atropella Peñarol por Gastón Ramírez para el cepillo González para Mayada. Arremetiendo Mayada más atrás que interiosamente. Logra colocar la pelota por abajo para Guzmán Rodríguez. Gira, toca, juega, desplaza la pelota para Sosa, que entró en el segundo tiempo. Sosa que frente a Galeano coloca la pelota más abierta. Al ataque va Cabrera, Cabrera colocó la pelota para Gastón Ramírez. Llevó con autoridad la pelota, va a tirar, tiró bajo. Afuera, el disparo zurda de Gastón Ramírez. A menos de un metro la base, el vertical izquierdo, apareció con autoridad, en buena dimensión Gastón Ramírez, saque de meta que va a tomar el panameño Mejía. Carlos, de una posesión que perdió Oliva, manejó la pelota Peñarol desde los 12 minutos con aquel tiro libre Leo Fernández que sacó de cabeza a Bentancur, que el carbonero no llegaba. Buena maniobra de Gastón Ramírez que terminó con ese zurdazo. El partido, a medida que vaya pasando, los dos equipos van a ir aferrándose mucho más al punto. Lo marcamos en el comentario del entretiempo. Se nos terminaba el encuentro, 44 del segundo tiempo. Y Peñarol, cuando se acuerda de jugar, tiene varios con que... Le desbordaron a Lozano, centro en el área chica que Mejía lograba disipar. Instante de miedo tricolor, se levantaban las cuatro tribunas alentando a Peñarol, que sobre el final va
Falta medio minuto. Mirá que a la vez con notable. Gira Darias. Darias para el Cepillo. El Cepillo por bajo. Para Mayada. La pelota al Cepillo. Tapó Mejía. Segundo palo. Tira Sosa. Se escapó Nacional. Tira Sosa. Esquinado. Oblicuo. Levanta la pelota. Y un roce el juego del partido. En la hora. Casi lo gana Peñarol. Hay córner que va a tomar el Carbonero Barda. Y otra más. Otra más. Manotazo de Manotas, salvando a Nacional. Buena combinación de Speedy con el Cepillo González por derecha. Y se nos fue el partido. Cuando se dedicaron a jugar, Nacional intentó y Peñarol también. Las fuerzas quedaron equiparadas. Peñarol se mantiene al menos por un rato en el torneo Apertura. Por la sexta, se pasa el campeón del siglo, el final del partido por Oriental. Así lo vio Goñi. Hasta los 52 minutos. Esta es Oriental con canal protegido del continente americano. Las 12. Gracias a ustedes. La radio del fútbol. Estamos con Redoro. Estamos con la gran cadena Oriental de Fútbol. Estamos con nuestro canal de YouTube. Estamos naturalmente bien también para los hermanos uruguayos, para Colonia Hispano Parlante. La pelota para Carnay lo deja pasar muy bien Mayada. Correctísimo Mayada. Saque de meta que va a tomar Washington Aguirre. Existen buenas razones para usar neumáticos Continental. Seguridad, adherencia, confort y la más alta tecnología Continental. Líder en equipamiento original de la prisión. Principal marca de vehículos en el mundo, importa y distribuye Panal Neumáticos, Petito Rivirotil, tarifa con desayuno y almuerzo incluido, restaurante, gimnasio, garage, cobertura médica y más cerca de todos en el estrés del centro, Petito Rivirotil, reservas al 462-34000. Ayudó Mayada para que recuperara Carneiro, la verticalidad, están empatando 0-0, marcador que presenta Simaco, uno más para atender, baja la pelota a mitad del campo de juego, Gastón Ramírez colocó para Daria, devuelve mal la pelota y va despejando Oliva, va Nacional, la pelota para el nigeriano, puede terminar en cualquier cosa, allá lleva nigeriano, la puede perder, puede generar una chance propicia gol, remata el nigeriano, rebotó la pelota al agua, el agua el que va a tomar Lozano. Mira todo el campeonato uruguayo en HD, Link 32 pulgadas en Marti TV, Eldon 6.790 pesos hasta 12 cuotas sin recargo en barraca5esquinas.com.uy. Faltan 4 minutos, va Nacional, centro para Carneiro, despeja la saga, la pelota arrancada para el Cepillo González, la perdió, despeja la mitad del campo de juego, atropella el Club Nacional de fútbol, se tiraba para aquel sector del campo de juego con Fau Cairú, la perdía, primero marcaba, lo intentaba, hay tarjeta media para Cairú, tiro libre que corresponde a Peñarol. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Todavía no se reinicia el partido. Afirma tu derecho, firma por el plebiscito para eliminar la AFAP, mete una, ya pueden ser parte de AUJA Academy 2024, la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la AUJA, importante descuento para inscripciones anuales, te esperamos, sumate a autique.uy. Atropella el Cepillón, sale por la punta derecha, están empatando 0-0, se olvidó de la pelota, pésimo, despeja Recoba, allá el Cepillo lo tomó de la camiseta, muy bien Recoba, con verticalidad, con fuerza, se rebanaba, aguantó de Recoba para el nigeriano arroja la pelota más abierta, punta derecha para Galeano, de correcto, primer tiempo, lanza pelota Galeano, Galeano para Franco Romero, Romero coloca la pelota para Oliva, están empatando 0-0, esférico abierto, baja la pelota Lozano, junto a él está el futbolista Galeano, siempre con la pelota Lozano, al ataque Nacional, faltan 3 de los 7 descuentos, la pelota abierta para Anthony, espera Peñarol, va a Nacional, Anthony que levanta centro, segundo palo, no llega Guerra, no llega el atacante, saque de meta para Peñarol. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país, para vos albañil, constructor, arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más, alquila fácil, WhatsApp 097-66-2222. La pelota abierta, la busca Babi ya tarde, el que ya tiempo, es su compañero equipo Méndez logra colocar la pelota para Camilo Mayada, Mayada desciende Gastón Ramírez, ya no está Leo Fernández en el campo de juego, Gastón Ramírez golpeado Gastón Ramírez, el árbitro, no sé, se aplicó la ventaja, para mí no vio un caramelo. La pelota Mayada más atrás al portero Washington Aguirre. Lo está apurando Ebre. Lo apura el nigeriano. Ha vuelto allá el portero como zaguero. Coloca la pelota Aguirre para Guzmán Rodríguez. Faltan 2 minutos, queridos amigos de Oriental. La pelota por bajo la pasa mal. Quita Anthony. Va Nacional. Atropella Anthony. Es realmente una bolsa de gatos Peñarol.
Nacional un poco más tranquilo, pero no llega con profundidad, va despejando la pelota lentamente el jugador Gastón Ramírez para Peñarol. Droguería Paisandú está en las tocas y la calle Vicas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos, todo para que Ramírez colocó el cepillo, para al brasileño, para el cepillo para Mayada, corto, el pase del futbolista Cepillo González, opsa y espalda, polenta, tiro libre que va a tomar Nacional. Droguería Paisandú está en las tocas y la calle Vicas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos. Droguería Paisandú 092-788-069. La Corría Alemana líder en el mundo está en la Rica Rulevares en su red de distribuidores Corría Continental. En la Rica Rulevares 2902-1773. Falta un minuto y medio, falta la jugada de gran calidad. El último tramo de la recuperación. Sobrino informa, edición limitada de Peugeot 208-2008 desde $19,990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrino vende, Sobrino respalda. Con mayor pintura, la pelota rebota, seca para Agüel, protesta Everest, Agüel que va a tomar Nacional, falta un minuto, no le entrega la pelota al futbolista de Peñarol, pide la pelota nigeriano, lateral que va a tomar Nacional, un segundo tiempo tremendamente discreto. Pinta con calidad, mayor pinturas en todo el país. Agüel que aparentemente va a tomar polenta frente al área, mayor local. Encontré en Flow todo lo que te gusta ver. Si estás en Montevideo por solo 1070 pesos por mes, podés contratar Flow TV en 2 televisores. Incluye Flow App gratis. Llama al 2600-1970 o ingresé en flowtv.uy. Falta medio minuto, Owl. La pelota al nigeriano. De media vuelta el pego, despeja Javier Méndez. La quiere sacar Peñarol, no puede. La va tomando allá Polenta. Corrió Polenta, sí, como puntero. Aunque parezca mentira. Había fao del jugador Polenta, rebota en Polenta, lateral que va a tomar Peñarol. Faltan 10 segundos, pito de armas, terminó. Un segundo tiempo tremendamente inscrito. El primer tiempo fue más intenso, con mayor dominio de Peñarol y algunos minutos salpicados a favor de Nacional. Mejía, el primer tiempo ya se configuró la figura de la tarde frente a 40.000 espectadores. Repetimos que Peñarol como local no ha podido con Nacional. Dos cosas, la primera, los dos equipos perdieron puntos. Nacional por achicar en la tabla, Peñarol por agrandar diferencias con su rival histórico. Y lo otro, el muy poco análisis que tenemos. Claro que Peñarol venía con puntaje perfecto, pero ¿contra quién jugó? Claro que Nacional estaba varios puntos por debajo, pero ¿contra quién jugó? Peñarol, ¿cuántas veces dejó de ser local en el centenario o en el campeón del siglo? ¿Cuántas? Hasta ahora. Nacional, ¿cuántas veces salió? Rivales, localía. Había que tenerlas en cuenta para, en fin, despabilarnos conceptualmente de que el partido iba a ser mucho más parejo de lo que mucha gente Peñarol y sectores de la comunicación realmente avizoraban. Segundo tiempo decepcionante, primer tiempo con algo de intensidad, un cero grande para dos equipos. Mejía, explicación notoria, contundente de por qué Nacional no perdió en el desarrollo de los primeros 45 minutos. Futbolísticamente, los dos equipos, y no es de extrañar, quedaron en un debe realmente colosal, auténticamente colosal. Juega muy poquito. Así lo vio Goñi. Un repaso de las mejores jugadas del partido en la voz del máximo relator.